Cuando hablamos de acoso discriminatorio, que es el sexual y por razón de sexo, el punto de partida es el 9.2 de la Constitución, las directivas comunitarias, la Constitución española y los conceptos que se han ido integrando desde la jurisprudencia hasta y la doctrina hasta nuestras leyes, que están previstos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Igualdad. Todos lo sabéis, pero no está de más repetirlo. La discriminación directa, por razón de sexo, situación en que una persona pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra por razón de su sexo. Te despido por estar embarazada. Es el ejemplo. Discriminación indirecta por razón de sexo. Es una figura ligeramente compleja que... Bueno, luego haré un matiz si me da tiempo. Que es... normas aparentemente neutras dirigidas por igual a todos los colectivos, hombres, mujeres, da igual, no, normas aparentemente neutras que sin embargo generan de hecho en la práctica una desigualdad por razón de sexo, que un colectivo de hombres o de mujeres se encuentra en una situación inferior respecto al otro colectivo. El caso por excelencia que se suele utilizar son los derechos de conciliación, ¿sí? Los derechos de conciliación son derechos dirigidos a las dos partes, a los hombres y a las mujeres, son derechos, pero que son ejercidos abrumadoramente de manera mayoritaria por mujeres. Excedencias, reducciones de jornada, permisos. Todos los derechos principalmente son de conciliación son ejercidos por mujeres. ¿Por qué? Porque está integrado las tareas de cuidado dentro de los estereotipos tradicionalmente femeninos. Y entonces todas las medidas discriminatorias o todas las medidas que tengan un impacto negativo en este colectivo en materia de derechos de conciliación serán discriminación indirecta.